muchacho. No, I speak French. Where do you come from? I'm from Spain, España. España. Where do you go? I go to Dakar. I'm going doing a round of the island. Going Dakar. Very fast. Okay, you go. Español. Español. Yeah. José Luis Zapatero. José Luis Zapatero. Zapatero. Es José Luis Zapatero es Mohamed Six. Mohamed Six. Mohamed Six Zapatero. Juan Carlos. Juan Carlos, ah. Leroy. Juan Carlos Leroy, ya. Yeah. Es el peaje que me salté el otro día. Hoy vamos a pagarlo. Me parece que tenemos suficientes meticas. Me lo he vuelto a saltar. Vamos a ver si me paran. Porque, joder, no aceptan monedas sudafricanas. Parece de coña, pero estos tíos lo están consiguiendo. La verdad es que ya puestos todo da igual. En fin, ahora, bueno, hay que hacer la navegación y luego hay que desembarcarla. En fin. Es momento de ver qué traigo para acampar. Lo primero es la luz, papel higiénico, un colchón hinchable, eso es. Y para hincharlo, traigo un hinchador que va a toma de corriente de coche. Y para tomar el café mañana, una taza que se calienta también con la toma de corriente del coche. Por eso le puse a la moto una toma de mechero. Quiero coger esta carretera que va hasta aquí, hasta que el tire, y de aquí ir aquí, llegar casi hasta la frontera con Grecia. Que me dicen que esta carretera no la coja, que es muy mala. Si es mala para los japoneses, no me puedo, quiero ni imaginar cómo es. Vamos a comprobarlo. Esto es la arruga. Son 100 kilómetros así, parecen, en montañas. Bueno, todo el mundo me dice que no venga, pero vamos a ver qué tal se nos da. ¿No querías barro? ¡Toma barro! Bueno. Joder. Bueno. He intentado vallar esto por aquí. Y así se me ha quedado la moto. Y está lloviendo. Ayer tuve un pequeño problema. Cuando por la noche me desperté, me levanté y tiré el ordenador al suelo. Y entonces me pasa esto. Estoy incomunicado. En la cafetería del resort me he preguntado si se puede conseguir un ordenador. Entonces les he pedido que me escriban en kurdo: por favor, necesito comprar un ordenador, enséñame el camino a la tienda de electrónica más cercana. Seguramente la tienda electrónica más cercana puede estar a 200 kilómetros. Pues parece que he encontrado un ordenador. $250.